El mundo cambió y la forma de hacer prevención también. El contexto de salud mundial nos desafía a cambiar y adaptarnos a una nueva manera de vivir y protegernos de la pandemia provocada por el COVID-19. Más prevención para un nuevo contexto. Programa integral de seguridad en tiempos de coronavirus. Para esto, Mutual de Seguridad presenta esta nueva herramienta preventiva virtual que te acompañará con diferentes planes de acción y líneas de trabajo, promoviendo la gestión de la seguridad y salud laboral en las empresas y sus trabajadores. ¿Cómo te ayudará esta nueva herramienta? A través de nuestro sitio web www.mutual.cl, nuestro programa integral te entregará asesoría continua en tres ámbitos de acción. Prevención del contagio de coronavirus, trabajo remoto o teletrabajo, salud mental. A partir de una autoevaluación, conoceremos el estado real de tu organización y en base a eso, te acompañaremos con diferentes asesorías, evaluaciones y capacitaciones diseñadas especialmente para ti. Asesorías presenciales, asistencia remota, atención telefónica, material de apoyo, acompañamiento virtual. Conoce todas las posibilidades que ofrece este nuevo espacio diseñado para acompañarte en este nuevo contexto mundial, con un único objetivo: aprender a vivir y trabajar en tiempos de coronavirus. Estando protegido por Mutual de Seguridad, puedes irte a la segura. ¿Y qué significa eso? Irse a la segura es trabajar juntos previniendo riesgos. Para eso, ponemos a tu disposición nuestras capacitaciones con más de 300 cursos presenciales y no presenciales. Irse a la segura es vivir la experiencia de la prevención de riesgos con 10 centros de entrenamiento y cultura de seguridad en Santiago y regiones, además de campañas preventivas que involucran a todos los miembros de la organización y a sus familias. Incorporamos, además, las nuevas tendencias del mundo del trabajo con los mejores aliados internacionales. Irse a la segura es contar con una red de atención a nivel nacional de Arica a Tierra del Fuego. Por eso, tenemos un hospital clínico especializado en trauma y rehabilitación, entre otras cosas más. Además, somos la red de salud acreditada más grande del sistema de mutualidades y una de las más extensas de Chile. Irse a la segura es tener a disposición una red de rescate de primer nivel a lo largo del país. Irse a la segura es estar cubierto con el 100% de los gastos médicos ante cualquier enfermedad o accidente laboral. Irse a la segura es contar con todos los beneficios económicos. Esto significa que si te accidentas o sufres una enfermedad laboral, reemplazamos tu renta durante el tiempo en que te encuentres incapacitado para ejecutar tus labores. Irse a la segura es tener un plan preferente de salud para todos los trabajadores adheridos a Mutual de Seguridad. Irse a la segura es disfrutar una gran oferta de beneficios y descuentos que tenemos en convenio para ti con el Club de Beneficios Mutual de Seguridad. Por último, si eres millennial o baby boomer, lo que importa es que te puedas comunicar con nosotros a tu manera. Estando protegido por Mutual de Seguridad, recibes protección y tranquilidad. ¿O no, profesor? Veo que pusiste atención en mis clases, Bruce. Eso me mola más que imprimir billetes. Pero ¿sabes qué me flipa la cabeza? ¿Qué? Que cada institución o empresa que nos elige sabe que la confianza es mutua. Muy de acuerdo, profesor. Muy de acuerdo. Con Mutual de Seguridad, voy a la segura. Hola, les habla el profesor. Si estáis acá es porque escucharéis cosas muy importantes para los tiempos de hoy. Junto a Bruce y Mutual de Seguridad nos ocuparemos de que lo hagas de manera segura, ¿vale? Y para eso usted tiene un plan, ¿cierto, profesor? Sí, claro. Conéctate seguro con Mutual de Seguridad, con consejos que te permiten prevenir riesgos mientras te conectas de manera remota. Dígame, profesor, ¿puedo verlo acostado en mi cama?
Mejor busca un asiento que mantenga tu postura confortable y una mesa para tu ordenador. Mantente derecho con la posición de tu cuello. Así evitamos dolores lumbares o articulares. ¿Y si me conecto sentado en mi sofá, cómodo y seguro? Insisto, te recomiendo una silla con apoyos que mantengan tus codos, espalda y cadera totalmente rectas. Profesor, si quisiera unirme a este evento, pero estoy en una misión con una bomba a punto de explotar, ¿puedo? Antes que nada, termina la misión. Desactiva esa bomba y luego buscas un lugar seguro con poca afluencia de gente. ¿Y si estoy en una persecución? Lo mismo, con la diferencia que si conduces o caminas, no puedes usar tu smartphone. Te expones a un accidente, ya lo sabes eso, tío. Por eso, si el evento te sorprende en el camino, detienes el vehículo y disfruta de la jornada. Profesor, si salgo en una misión con Lara, ¿me puedo conectar? Claro que sí. Recuerda siempre llevar puesta tu mascarilla, mantener distanciamiento físico, las manos desinfectadas con alcohol gel en todo momento y buscar un lugar donde ver el evento, evitando así el tránsito de personas. Ok, rayos, profesor. Usted tiene todo bajo control, ¿eh? Para eso estamos junto a Mutual de Seguridad, para prevenir. Ahora, ya conectados con la prevención, podemos comenzar. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Cambio y fuera, profesor! Hola, ¿cómo están? Buenos días. Esperamos que todos y todas se encuentren muy bien. Soy Mariana Alcérrica, gerente de Asuntos Corporativos y Riesgos de Mutual de Seguridad, y les doy la más cordial bienvenida a este webinar, que lo que busca es entregar información necesaria y aclarar dudas que puedan existir respecto del acceso a la seguridad social para los trabajadores independientes en general, con foco en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, principalmente para trabajadores de plataformas digitales. Como Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser y compromiso ha sido ampliar la cobertura del seguro de accidentes a todo aquel que lo necesite, independiente de su condición contractual. Y es por eso que desde hace algunos meses estamos promoviendo alianzas con diferentes plataformas digitales que nos permitan enseñar e incentivar la cotización a los sistemas de seguridad social, porque estamos convencidos que ser independiente no tiene por qué ser sinónimo de ser informal. Este webinar se enmarca dentro de ese contexto. Como ya es habitual en nuestros webinars, les solicito a todos que mantengan sus micrófonos en silencio para evitar inconvenientes durante la transmisión. Al final de las presentaciones tendremos un espacio de preguntas y conversación, por lo que si van generándose dudas, preguntas, las pueden ir dejando en el chat que se encuentra habilitado para recogerlas. Bueno, para partir quisiera contarles que nos distingue con su presencia en esta actividad la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, la señora Pamela Gana Cornejo. Pamela, buenos días. Buenos días, Mariana. Y te invitamos entonces a que nos puedas dar unas palabras de bienvenida a este evento. Muchas gracias, Mariana. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Felicitaciones, primero que todo, a Mutual de Seguridad por organizar este encuentro sobre la cobertura que tienen este tipo de trabajadores en el contexto de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Es importante resaltar que este tipo de eventos, que hoy día es uno de los temas que a lo mejor es rescatable en nuestra situación de pandemia en la cual estamos, es más fácil organizarlos y es más fácil generar una convocatoria mayor. Hay que resaltar que este tipo de eventos es para entregar información, para difundir y en el fondo educar un poco a la población en general, a la ciudadanía, respecto a cuáles son los elementos de la seguridad social, en este caso de la Ley 16744. Y eso no es trivial, porque en el fondo lo que ayuda es a entregar conocimiento y también a generar expectativas correctas de lo que significa tener la cobertura, cuáles son las obligaciones, cuáles son los beneficios. Creo que eso es un gran aporte de este tipo de instancias.
Ahora, el tema en particular de la cobertura de los trabajadores independientes y en específico de los trabajadores de plataforma digital es muy importante abordarla. ¿Por qué? Porque primero hay bastante desconocimiento al respecto. Es una modalidad de cobertura de los trabajadores independientes relativamente nuevo, que pasa a ser obligatoria desde hace muy poco. Obligatoria, entre comillas, porque es a través de los aportes que se hacen de los descuentos de las boletas a honorario que se realizan. Y ahí después nuestro abogado de la Intendencia de Seguridad y Salud del Trabajo, Jonathan Rivera, lo va a explicar muy bien. Pero lo importante de esto es cómo el sistema permite dar la cobertura a este tipo de trabajadores, haciéndose cargo de un cambio en el mercado del trabajo. Muchas veces se nos dice la seguridad social no aborda esto del mercado del trabajo porque no se puede. Pero la verdad es que al contrario, la seguridad social se debe adaptar a los cambios del mercado laboral. No puede quedar restringida porque el mercado laboral evoluciona, entonces no se les da cobertura. Es todo lo contrario. La seguridad social en todos sus distintos componentes debe hacerse cargo de estos cambios. Por ejemplo, uno siempre escucha excusas de alguna forma que se dice, ok, le pasó algo, tuvo un accidente del trabajo, pero no estaba cubierto porque era independiente. Creo que a eso nos tenemos que hacer cargo. Y los esfuerzos que está haciendo Mutual de Seguridad en los convenios con distintas empresas de plataformas, de trabajadores de plataformas digitales, creo que es muy loable desde ese punto de vista. Ahora, ¿cuál va a ser los beneficios que va a tener el trabajador por tener esta cobertura? Ciertamente es el beneficio de que cuando tenga un accidente o una enfermedad va a estar cubierto por una excelente prestación médica. Pero no es solo eso, porque muchas veces el seguro, que ya tiene más de 50 años, ha estado muy centrado en la prestación médica. Pero lo importante también es poder acceder a prestaciones preventivas. Porque muchas veces uno no previene accidentes o enfermedades porque no sabe cómo hacerlo, porque son materias bien específicas. Y por lo tanto, el estar inmerso, el estar cubierto por el seguro, en este caso Mutual de Seguridad, tendrá la oportunidad de recibir asesoría respecto a cómo prevenir accidentes y enfermedades. Creo que eso es muy importante que se tenga presente. Así que solamente quería dar un saludo, felicitaciones a Mutual de Seguridad y que instancias como estas se sigan replicando para poder seguir entregando más información a la ciudadanía. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Pamela, por acompañarnos en esta instancia. Para nosotros es súper importante el respaldo que sentimos de la superintendencia y de la intendencia en particular respecto a este tema, porque sabemos que es un tema en el que estamos juntos y en el que podemos avanzar en conjunto. Muchas gracias nuevamente, Pamela, por tu intervención. Continuamos con la presentación de nuestros invitados de hoy. Nos acompaña Jonathan Rivera, abogado del Departamento de Regulación de la Superintendencia de Seguridad Social. Bienvenido, Jonathan. Para nosotros es muy grato contar con tu participación en esta actividad. Del mismo modo, le damos la bienvenida a Tomás Bernasquina, director de Clientes Independientes de Mutual de Seguridad. Gracias, Tomás, por acompañarnos y ser parte de esta interesante actividad donde, repito, buscamos acercar los contenidos acerca de la seguridad social y el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a trabajadores de plataforma e independientes. Daremos inicio a las presentaciones con la exhibición de Jonathan, abogado del Departamento de Regulación de la Superintendencia de Seguridad Social. Adelante, Jonathan, con tu presentación. Muchas gracias, Mariana. Buenos días a todas las personas que están conectadas en este webinar. Siempre se agradece tener la oportunidad de poder hablar del seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que es tan importante para los trabajadores y, como decía la intendenta, tan poco conocido por estos. Durante esta presentación vamos a tratar de hacer un panorama general de lo que se trata este seguro y vamos a tratar de enfocarlo en los trabajadores independientes, haciendo algunas precisiones respecto de los trabajadores de plataformas digitales, que entiendo que es la orientación que tiene este webinar. Para empezar, decir que cuando un trabajador independiente se incorpora a la seguridad social, tiene la obligación
de efectuar cotizaciones para diferentes seguros que le dan distintos tipos de cobertura. La cotización más conocida, sin duda, es la de pensiones, la que se efectúa en la AFP y la que sirve para la pensión de vejez. Pero además hay otras cotizaciones asociadas, bueno, hay una asociada directamente a pensiones, que es la del seguro de invalidez y sobrevivencia, que otorga justamente prestaciones, pensión de invalidez para todos aquellos eventos de incapacidad que sean no laborales, y pensiones de sobrevivencia también si hay un fallecimiento por parte del trabajador cotizante, por una causa no laboral. También está la cotización de salud, que es muy importante porque otorga todas aquellas prestaciones médicas y licencias médicas en aquellos casos no laborales, y esa cotización es la que se efectúa en FONASA o en ISAPRE. También hay una cotización para un seguro de acompañamiento de niños y niñas, el conocido seguro de la ley SANA, que también otorga derecho a los trabajadores a licencia médica por cierto tipo de enfermedades que afecten a sus hijos. Y el seguro en el que nos vamos a concentrar hoy día, que es el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La verdad es que sería interesante poder profundizar en cada uno de estos seguros, pero claro, por razones de tiempo no podemos hacerlo. Nos vamos a concentrar en el seguro de accidentes y enfermedades. Entonces, ¿qué es este seguro? Este es un seguro social que se establece por ley, que es obligatorio para todos los trabajadores dependientes, la generalidad de los trabajadores del sector público, y como decía la intendenta, desde hace un par de años ya de manera permanente es obligatorio para los trabajadores independientes, cierta categoría de trabajadores independientes, ya lo vamos a ver más adelante, y también incorpora beneficios para estudiantes en algunos casos. El seguro escolar está comprendido como parte, como un anexo del seguro de accidentes y enfermedades, y también estudiantes que tengan a la vez la calidad de trabajadores tienen una cobertura especial, estudiantes que realizan labores que significan ingresos para el plantel donde estudian también tienen una cobertura especial, pero claro, los grandes grupos cubiertos son los trabajadores dependientes, es decir, trabajadores con un contrato de trabajo, independiente del tipo de contrato de trabajo que sea, jornada parcial, jornada completa, a plazo fijo, indefinido, por obra o faena, todos tienen cobertura. Como decía, la generalidad de los funcionarios públicos, salvo algunos casos como las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que tienen seguros propios, y los trabajadores independientes en su variante obligada y su variante voluntaria. ¿Y qué es lo que cubre? Básicamente busca cubrir las contingencias que se producen por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Dentro de los accidentes del trabajo se incorporan también los accidentes de trayecto. Ya vamos a hacer algunas precisiones respecto de estos conceptos para entender qué entendemos por accidente de trabajo y qué entendemos por enfermedad profesional. Ahora, en cuanto a la administración de este seguro, decíamos que este es un seguro social creado por ley que es administrado por entidades sin fines de lucro. Hay un administrador público, que es el Instituto de Seguridad Laboral, y están los administradores privados, que son las mutualidades de empleadores, que hoy día existen tres en nuestro país. Los trabajadores independientes tienen libertad para afiliarse o adherirse en cualquiera de estas instituciones, sea el administrador público, sea el administrador, alguno de los administradores privados. No hay diferencia en cuanto a los requisitos de acceso al registro, a la afiliación en cada uno de estos, y las prestaciones que otorgan en términos de cuáles son las coberturas que por ley tienen que dar, son las mismas en cada una de estas instituciones, y el cobro que efectúan, que es la cotización que pagan los trabajadores que se incorporan al seguro, es la misma en cualquiera de estos administradores. Ahora, ¿cómo se financia este seguro? Como decíamos, o sea, bueno, el seguro tiene distintas fuentes de financiamiento, pero la más importante, sin duda alguna, son las cotizaciones. En el caso de los trabajadores dependientes, los trabajadores que se desempeñan por un contrato de trabajo, estas cotizaciones son de cargo del empleador. El empleador las paga, pero también las financia. Y por lo tanto, en el caso del trabajo dependiente, del trabajo con contrato de trabajo, el trabajador no soporta el pago de esta cotización. Distinto es el caso de los trabajadores independientes, porque en ese caso es el propio trabajador el que paga y financia esta cotización. Ahora,
La forma en cómo se paga, la periodicidad en cómo se paga y los montos por los cuales se pagan van a depender de si se trata de un trabajador independiente obligado o voluntario, como vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es lo que cubre este seguro? En primer lugar, decíamos que el seguro cubre los accidentes del trabajo. Entendemos por accidentes del trabajo todos aquellos que ocurren a causa o con ocasión de las labores que desempeña el trabajador, dependiente o independiente. Ahora, esta distinción es importante porque la cobertura está dada tanto para los accidentes que ocurren a causa del trabajo, es decir, que derivan directamente de las labores que realiza el trabajador, pero también tiene cobertura por aquellos accidentes ocurridos con ocasión del trabajo, es decir, que no tienen una vinculación directa con el trabajo, pero que al menos indirectamente sí se relacionan con él. Entonces, un típico ejemplo es si un trabajador trabaja con un martillo y se golpea con ese martillo, ese accidente, esa lesión producida, es un accidente a causa del trabajo, porque proviene directamente de sus labores, estar ejecutando una labor con un martillo. Pero, por ejemplo, si un trabajador trabaja en una oficina y se está desplazando de una oficina a otra, a una reunión, por ejemplo, y se resbala y se cae, ese accidente no es a causa del trabajo, su trabajo no es desplazarse de un lugar a otro, pero sí tiene relación indirecta con su trabajo. Él va camino a una reunión, ¿cierto?, en otra oficina, y por lo tanto, ese accidente es un accidente con ocasión del trabajo y también tiene cobertura del seguro. Ahora, para un trabajador independiente, la distinción entre accidentes a causa o con ocasión del trabajo es irrelevante en términos de la cobertura. Va a tener la misma cobertura en ambos casos. Lo importante es que se acredite que es un accidente del trabajo. También, dentro del concepto de accidente de trabajo, hay un subgrupo que son los accidentes de trayecto, que también tienen cobertura del seguro. El accidente del trayecto es el que se produce en el trayecto directo entre la habitación del trabajador, y ahí hay un concepto amplio, no es necesariamente la residencia. La norma habla de habitación, se entiende como el lugar donde pernocta, y su lugar de trabajo, entonces, y viceversa. Entonces, el accidente que se produzca en este trayecto directo entre la habitación del trabajador, el lugar de trabajo y viceversa, también tiene cobertura del seguro. Ahora, a propósito de los trabajadores de plataformas digitales, porque como bien decía el intendente en su presentación, el tema de los independientes es un tema relativamente nuevo para el seguro, porque su incorporación permanente se produjo solo hace un par de años, y la incorporación de trabajadores de plataformas digitales es aún más nuevo. Entonces, estas definiciones que en teoría están construidas y se entienden para un trabajo como lo concebimos tradicionalmente, va a haber que adaptarlas evidentemente a la situación particular de estos grupos de trabajadores. Y por ejemplo, para definir un accidente de trayecto va a ser interesante cómo se comporte, o sea, o la accidentabilidad que se produzca en estos momentos, en los momentos del trayecto entre la habitación y el lugar de trabajo, para un trabajador de plataforma digital que no tiene un lugar de trabajo fijo, sino que tiene, se desempeña, o sea, su trabajo es esencialmente itinerante y se desempeña en distintos lugares, generalmente haciendo despachos de productos. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que el accidente se produjo en el trayecto o no? Va a ser una cuestión que se va a tener que ir analizando caso a caso y que se va a ir construyendo en la medida que estos accidentes vayan ocurriendo, porque, como les decía, este grupo de trabajadores es absolutamente novedoso para el seguro. Y una tercera categoría de eventos cubiertos son las enfermedades profesionales, que son aquellas enfermedades que son causadas de manera directa por la realización del trabajo. A diferencia de los accidentes, acá no se admite que exista una relación indirecta, una relación con ocasión. La relación entre la enfermedad que se produce y el trabajo realizado siempre tiene que ser directa. Y la gran diferencia entre un accidente y una enfermedad está en que el accidente se produce por un evento inmediato, rápido, que genera una lesión en el momento. Un golpe, una caída, un accidente de tránsito, un corte. En cambio, la enfermedad profesional se va produciendo de manera paulatina, prolongada, por la exposición permanente que tiene el trabajador a un determinado riesgo. Una mala postura en el trabajo, un movimiento repetitivo, la exposición a un tóxico, a un químico, etc. Estas enfermedades también van a tener la cobertura del seguro.
Ahora, ¿qué beneficios otorga el seguro? En primer lugar, hay beneficios económicos. Y estos beneficios económicos van a depender de el nivel de incapacidad, de alguna manera, que el accidente o la enfermedad le produzca al trabajador. Porque en un primer nivel, si la incapacidad que el accidente o enfermedad le produce al trabajador es temporal, es decir, que ese trabajador necesita un periodo de recuperación, un reposo, pero luego de eso efectivamente se recupera y puede volver a trabajar, en ese caso ese trabajador, por todo ese periodo que dure ese reposo, tiene derecho a un subsidio que tiene por finalidad reemplazar, en cierta manera, las rentas, los ingresos que el trabajador deja de recibir por el hecho de estar accidentado o haberse enfermado por una enfermedad profesional. Luego, si la incapacidad que produce el accidente es permanente, dependiendo del porcentaje o del grado de incapacidad, este trabajador puede tener derecho a una indemnización, que es un pago único, un monto único, o a una pensión de invalidez, que es una pensión que se paga mensualmente hasta que el trabajador o trabajadora alcanza la edad legal para pensionarse por vejez. Y si producto del accidente o enfermedad el trabajador fallece, su cónyuge, hijos y algunos otros parientes tienen derecho a pensiones de sobrevivencia. Además de los beneficios económicos, el seguro contempla beneficios médicos, y estos beneficios se otorgan hasta la completa recuperación del trabajador o mientras subsistan las secuelas. Entonces, teóricamente, un trabajador podría recibir prestaciones médicas de por vida si sus secuelas son permanentes. Lo importante respecto de estos beneficios es que, a diferencia de lo que sucede con el sistema de salud común que administra FONASA o las ISAPRE, los beneficios económicos en el seguro de accidentes y enfermedades es siempre gratuito para el trabajador. No existe copago por parte del trabajador y, por lo tanto, todas las prestaciones médicas que se otorgan son a costo cero. Y aquí están comprendidas todas las prestaciones que sean necesarias dependiendo del accidente o la enfermedad que se haya producido. Atenciones médicas, cirugías, hospitalizaciones, medicamentos, prótesis, rehabilitación, etc. Y una tercera categoría que es muy importante y que, como bien mencionaba el intendente al principio en su presentación, inicialmente era una categoría de prestación poco considerada para el seguro o de segundo orden, o no tan relevante, pero que en el último tiempo ha ido adquiriendo especial relevancia porque tanto los organismos administradores como las empresas y los trabajadores han ido entendiendo que la prevención es fundamental para efectos de justamente evitar que ocurran accidentes o enfermedades, porque siempre es más práctico y más barato y beneficia más no accidentarse o no enfermarse que accidentarse y enfermarse y tener que recurrir al seguro. Entonces, también la incorporación de los trabajadores independientes al seguro y, nuevamente, el grupo específico de los trabajadores de plataformas digitales representan un desafío importante para los organismos administradores en cuanto a la forma en cómo se van a otorgar estas prestaciones preventivas. Por ejemplo, están consideradas que se realicen campañas de prevención específicas enfocadas a ciertos grupos de trabajadores pensando en los riesgos específicos asociados a ese grupo de trabajadores. Entonces, por ejemplo, si pensamos en trabajadores de plataformas digitales, su trabajo se desarrolla fundamentalmente en la calle, conduciendo vehículos motorizados o no. Entonces, por ejemplo, estos trabajadores están expuestos a riesgos de accidentes de tránsito. Deberán hacerse entonces campañas de prevención enfocadas en cómo evitar o minimizar la ocurrencia de este tipo de accidentes, por ejemplo. También capacitaciones dirigidas específicamente a los grupos de trabajadores y a los riesgos asociados a las labores que ellos realizan. Eventualmente también, dependiendo de la labor que realice un trabajador, puede tener derecho a que se le incorpore un programa de vigilancia, lo que significa que se le van a realizar periódicamente ciertos exámenes para detectar precozmente la aparición de una enfermedad profesional. Ahora, eso a grandes rasgos es el seguro, en términos generales. Ahora, ¿qué sucede con los trabajadores independientes? Como decíamos, para hablar de trabajadores independientes hay que distinguir entre independientes obligados e independientes voluntarios. Los independientes obligados básicamente son aquellos que emiten boletas de honorario. Ya sea que las emitan ellos mismos, porque tienen inicio de actividades en el servicio de impuestos internos, o que se las emita el tercero para quien prestan el servicio como trabajador independiente. En ambos casos, ellos están obligados a cotizar para el seguro de la ley. Ahora,
para tener la obligación de cotizar como trabajador independiente, durante el año en que se recibieron las rentas por las cuales se va a cotizar, el independiente debe haber recibido en total, como ingreso total durante el año, un mínimo de 5 ingresos mínimos mensuales. Hoy día el ingreso mínimo está en 326.500 pesos, por lo tanto, 5 ingresos mínimos mensuales son poco más de 1.600.000 pesos. Entonces, si en la suma del año el trabajador recibió como monto total sobre 1.600.000 pesos, va a tener la obligación de cotizar para el seguro. Si sus ingresos totales durante el año son menores, no va a tener la obligación de cotizar para el seguro. Y la cotización para este seguro se efectúa en forma anual, se hace el año siguiente a aquel en que se reciben las rentas por las cuales se está cotizando, y se realiza durante el periodo de operación renta, donde se declara y se pagan los impuestos en el Servicio de Impuestos Internos, y es el Servicio de Impuestos Internos el encargado de determinar el monto de las cotizaciones para cada uno de los seguros, y también para el seguro de la Ley de Accidentes y Enfermedades Profesionales. Y una vez que se cotiza, este trabajador tiene cobertura desde el 1 de julio del año en que se efectúa la cotización hasta el 30 de junio del año siguiente. Ahora, esto suena bien complicado, y la verdad es que es bastante complicado. Ahí hay un pequeño esquema de un ejemplo en cómo operaría la cotización y la cobertura para un trabajador independiente. Entonces, suponiendo que este trabajador inició labores el año 2020, empezó a trabajar como independiente y a emitir boletas de honorario durante el 2020, va a tener que pagar cotizaciones en abril del año 2021 durante el proceso de operación renta del año 2021, y una vez que se paguen esas cotizaciones, va a tener la cobertura desde julio de 2021 hasta junio de 2022 por todos los accidentes o enfermedades profesionales que sufra en ese periodo. ¿Ok? Ahora, como pueden observar, cuando el trabajador independiente ya está en régimen, es decir, ya lleva más de un año cotizando, su cobertura es permanente. Va teniendo paga una cobertura que es hacia el futuro, que es anual, y el año siguiente llega con cobertura hasta julio del próximo año e inicia una nueva cobertura como independiente. Pero durante el primer periodo, desde que inicia sus labores hasta que paga su primera cotización, este trabajador no tiene cobertura obligatoria. En el ejemplo que veíamos, si yo empiezo a trabajar como independiente el año 2020, recién en abril del 2021 voy a pagar la cotización y la cobertura va a empezar en julio de 2021. Entonces, la ley establece que para ese periodo, el trabajador independiente tiene la posibilidad de voluntariamente cotizar para este seguro y tener la cobertura durante ese periodo en que no tiene la cobertura obligatoria. Esa cotización es mensual y es voluntaria. Entonces, en el periodo comprendido entre, como veíamos, 2020 y 2021, no haber cobertura obligatoria, se puede cotizar voluntariamente de manera mensual, y ya desde el julio del año en que se paguen las cotizaciones, va a iniciar la cobertura obligatoria. Los trabajadores independientes voluntarios, que es el otro grupo de trabajadores independientes, son todos aquellos que realicen labores como independientes y que no emitan boletas de honorario. Ese es el primer gran grupo de independientes voluntarios. También podríamos entender como independiente voluntario el trabajador honorario durante este primer periodo, durante este primer año en que no tiene la cobertura obligatoria, pero que puede cotizar mensualmente de manera voluntaria. Y también hay ciertos grupos que de manera permanente, que siendo trabajadores honorarios, no están obligados a cotizar, que son por una parte los que durante todo el año calendario hayan recibido un monto total inferior a 5 ingresos mínimos mensuales, es decir, inferior a 1.630.000 pesos, y una exclusión especial que contempló la ley de independientes, que quienes al 1 de enero del año 2018, en el caso de las mujeres, tengan 50 años, o de los hombres 55 años, también están excluidos de la obligación de cotizar, sin perjuicio de que pueden hacerlo voluntariamente. Estos trabajadores independientes voluntarios cotizan en forma mensual, cotizan por una renta que declaren cada mes. Pero lo importante es que la ley obliga a que, conjuntamente con la cotización para el seguro de accidentes y enfermedades, se debe cotizar también para pensiones y para salud. Ahora, en cuanto a la obligación de registrarse en un organismo administrador, hay que distinguir la situación de los independientes obligados, los independientes honorarios, y los independientes voluntarios. En el primer caso, en el caso del independiente obligado, en el caso del trabajador honorario,
Si este trabajador no está registrado en ningún organismo administrador, la ley lo entiende registrado por defecto en el Instituto de Seguridad Laboral y por lo tanto va a ser el administrador público el que le va a dar la cobertura inicial del seguro. Sin embargo, este trabajador tiene libertad para, si lo estima conveniente, registrarse o adherirse en una mutualidad de empleados. No hay ninguna restricción en ese sentido. Pero si no lo hace en ningún organismo específico, se entiende por defecto que está en el Instituto de Seguridad Laboral. En el caso del independiente voluntario, como él no tiene la obligación de cotizar, la ley no lo puede entender registrado por defecto en ningún organismo administrador y, por lo tanto, siempre antes de pagar la primera cotización, el independiente voluntario tiene que registrarse previamente en un organismo administrador, sea el administrador público, el Instituto de Seguridad Laboral o sea una mutualidad de empleados. Entonces, si un independiente que emite boletas durante el primer año en que no tiene cobertura quiere asegurar la cobertura cotizando mensualmente, tiene que registrarse previamente en un organismo administrador. Ahora, en caso de que el trabajador sufra un accidente o enfermedad, ¿qué es lo que debe hacer para poder tener la cobertura del seguro? Tiene que, en primer lugar, dirigirse a su organismo administrador, al organismo administrador en el que se encuentre registrado, si es que está registrado en alguno, y si es un independiente obligado y no está registrado en ninguno, tiene que dirigirse al Instituto de Seguridad Laboral. Y en cualquiera de estos casos, tiene que hacer una denuncia de accidente de trabajo o una denuncia de enfermedad profesional, que por sus siglas son conocidos como DIAT o DIER. ¿Okay? Que es básicamente un formulario en el que el trabajador llena algunos datos personales y describe los hechos por los cuales ocurrió el accidente o que provocaron la enfermedad. Recibida esta denuncia, el organismo administrador tiene la obligación, por una parte, de otorgar las prestaciones médicas necesarias y si el trabajador requiere reposo, darle el reposo que necesite para la recuperación, pero además tiene la obligación de efectuar la calificación del accidente o enfermedad, es decir, determinar si este accidente o esta enfermedad tiene un origen laboral o tiene un origen no laboral. El plazo para hacer esto, en el caso de los accidentes, es de 15 días desde que se hace la denuncia, y en el caso de las enfermedades, de 30 días como máximo, en ambos casos. Entonces, si el organismo administrador califica el accidente como laboral, es decir, determina que el accidente o la enfermedad tiene un origen laboral, el seguro va a otorgar toda la cobertura que corresponde. Si determina que el origen es no laboral o es común, va a derivar al trabajador a o a la ISAPRE en donde esté afiliado. Pero si este trabajador no está conforme, no está de acuerdo con esta resolución del organismo administrador, puede reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social en el sitio web www.suceso.cl. En cuanto a los requisitos que se exigen para que se otorgue la cobertura del seguro a un trabajador independiente, bueno, además del hecho de que se haya calificado, se haya determinado ese accidente o esa enfermedad como de origen laboral, tratándose de los independientes obligados, se requiere en primer término, por supuesto, que el accidente o la enfermedad ocurra durante el periodo de cobertura del seguro, es decir, entre el 1 de julio del año en que se pagan las cotizaciones hasta el 30 de junio del año siguiente. Y además la ley exige que este trabajador esté al día en el pago de las cotizaciones, que tratándose del independiente obligado, básicamente significa que cuando Impuestos Internos realiza el cálculo de las cotizaciones y en el fondo paga estas cotizaciones con los impuestos que ha ido reteniendo mensualmente, que estos fondos alcancen para pagar la totalidad de las cotizaciones que corresponden para el seguro de accidentes y enfermedades. Que si las retenciones se han ido realizando efectivamente cada vez que se emite una boleta, no debería existir ningún problema y siempre esa cotización debería estar al día. En el caso del independiente voluntario, como decíamos, la ley le exige que esté registrado previamente en un organismo administrador previo a la ocurrencia del accidente o la enfermedad, porque él es voluntario, no tiene la obligación de cotizar y por lo tanto no lo podemos entender registrado en ningún organismo administrador. Y además, la ley le exige que haya pagado la cotización, al menos la cotización del mes antecedente al de la fecha del accidente o la enfermedad, que básicamente es la cotización que se paga el mes anterior. O en el caso que esa cotización no se haya pagado, hay una alternativa que es que haya pagado al menos 6 cotizaciones continuas o discontinuas en el periodo de 12 meses
contado, hacia atrás contados desde la fecha del accidente o del diagnóstico de la enfermedad. Esos son los requisitos básicos para poder acceder a la cobertura del seguro. Y eso es básicamente a grandes rasgos lo que podemos decir respecto del seguro para los trabajadores independientes. Muchas gracias. Que es fundamental para poder en el fondo incentivar la cotización de los trabajadores de plataformas digitales para que puedan tener acceso al seguro de accidentes del trabajo, que es lo que estamos buscando finalmente. Les recuerdo a todos, porque hemos tenido varias conversaciones respecto de estos temas, que deben tener miles de preguntas por los casos particulares y por la situación de cada uno. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, que se encuentra habilitado en el grupo, para poder ir recogiendo todas sus inquietudes, y en el siguiente bloque, terminando esta presentación de Tomás, vamos a empezar a responderlas una por una. Para continuar con el programa, quiero presentarles cómo nosotros como Mutual de Seguridad estamos brindando soporte a este segmento y qué es lo que estamos haciendo para poder entregar esta cobertura. Por ello, está con nosotros Tomás Bernasquina, director de clientes independientes de Mutual de Seguridad. Adelante, Tomás, te dejamos para que puedas contarnos cómo hacerlo para poder adherirse a Mutual de Seguridad y cuáles son los beneficios que tiene. Muchas gracias, Mariana. Bueno, primero que nada, saludarlo a todos, agradecer mucho la presentación de Jonathan, y un poco mi idea ahora es materializar o ser más concreto en lo que Jonathan nos contó, cómo la Mutual lo está haciendo, desde la oferta que tenemos hoy día para ustedes, y luego cómo poder hacer la adhesión directamente en Mutual. Entonces, desde ahí contarles, nosotros son tres los pilares en los que estamos trabajando y desarrollamos nuestra oferta. Y para nosotros el primero es la prevención. Desde ahí sabemos que lo ideal, y así lo comentaron tanto Pamela como Jonathan, es que no ocurran los accidentes, y nuestro primer esfuerzo está en lo que es la prevención. Pero si alguno de esto llega a ocurrir, también tenemos nuestro pilar de salud y protección, que tiene, por un lado, todo lo que es la salud, la entrega de las prestaciones de salud, y también las prestaciones económicas, como comentaba Jonathan, lo que es pago de licencia o subsidios, si es que así corresponde. Y adicionalmente a lo que nos mandatan, también tenemos algunos servicios complementarios, y ahí nuestro pilar es el club de beneficios. Y nosotros todo eso lo soportamos sobre nuestro modelo de atención, que en el caso de este segmento tiene tres objetivos. Uno es un modelo que permite la autoatención. También buscamos disponibilizar toda la oferta de productos y servicios a través de estos modelos, y además entregar la asesoría técnica en seguridad y salud en el trabajo. Y esto lo hacemos tanto por canales remotos como canales presenciales. Dentro de los canales remotos, el call center con nuestro teléfono, nuestro teléfono único, que es el 600-2000-555, y nuestra web, que es mutual.cl, son los dos principales canales, que se complementan con correo, chat, Twitter y la aplicación móvil. Y por otro lado, en lo que es presencial, igual nosotros seguimos, a pesar de la situación actual en la que estamos, seguimos estando con nuestros clientes, y desde ahí los profesionales en prevención son el pilar, y ellos siempre están acompañados de equipos multidisciplinarios. Luego, en lo que es prevención, aquí la oferta es bastante extensa, la de la Mutual. Yo ahora, particularmente para ustedes, me centré en dos puntos. Uno, el contexto de la seguridad vial. Nosotros, desde hace algunos años que venimos trabajando fuertemente en este ámbito, sabemos que ahí hay un fuerte en el tema de los accidentes, y tenemos mucho camino por recorrer en lo que es la prevención. Y desde ahí tenemos campañas, dos cursos más o menos importantes, hacemos seminarios. Tenemos dos centros móviles que recorren Chile, y también desarrollamos diverso material, fichas técnicas, guías, que buscan un poco avanzar en la prevención de este tipo de accidentes. Por ejemplo, este es un ejemplo de una ficha que nos explica y nos ayuda, nos da algunos tips de cómo desplazarnos de manera segura en bicicleta. También tenemos capacitaciones, y también, como decía Jonathan, el objetivo es que no ocurran los accidentes, y desde ahí nosotros desde Mutual hemos trabajado en disponibilizar la oferta enfocada sobre todo en
en el tema de seguridad vial y que sabemos que les hace todo el sentido a la gente, a los trabajadores de plataforma. Desde ahí hoy día tenemos, destaco tres cursos en e-learning, que es el control de riesgo en el uso de bicicleta y motocicleta, el control de riesgo asociado a la fatiga y somnolencia en la conducción y la prevención de riesgo en la conducción. Y además nosotros disponemos de una plataforma que se llama Mutalflix, que también dado los tiempos actuales, que a veces vivimos bien rápido y también pienso en los trabajadores de plataforma que a veces entre pedido y pedido puedan tener algún minuto de descanso, Mutalflix disponibiliza también material que son cápsulas de menor tiempo y ahí hoy día en lo que respecta a seguridad vial tenemos cápsulas de conducción a la defensiva, control de riesgos para accidente de trayecto, prevención en la conducción de vehículos de dos ruedas, una sobre la ley de convivencia de modo, conducción en condiciones adversas y una de seguridad vial ante contingencia. Ahora, este es el zoom que les quise mostrar respecto a lo que es seguridad vial. Nosotros igualmente tenemos una amplia gama de capacitaciones, son más de 350 cursos en distintas modalidades. Claramente hoy día estamos privilegiando el e-learning y el streaming, y aquí destaco algunas de estos más de 350 cursos. En lo que es emergencias, tenemos uso y manejo de extintores, monitores de emergencia, primer auxilio, luego en prevención, que la prevención más clásica, por decirlo, también tenemos diversos cursos, y entre otras muchas temáticas, también destaco algunos sobre calidad de vida e inclusión. Como les digo, la oferta es amplia y está disponible para todos ustedes. Ahora, también sí mencionar que dentro de la oferta de prevención existen mucho más ámbitos de trabajo. Solo quise destacar aquí lo que creo que les haría más sentido pensando en los trabajadores honorarios independientes y sobre todo los trabajadores de plataforma. Y luego, como les decía, el segundo pilar que tenemos tiene que ver con salud y protección. Nosotros, cuando ocurre un accidente o una enfermedad profesional, lo primero que tenemos que hacer es asegurar las prestaciones de salud. Y cuando ocurra, o cuando sea necesario, perdón, entregar las prestaciones económicas. Y para lo que es el modelo, perdón, para lo que es la atención de salud, nosotros tenemos un modelo de atención integral que no solo se centra en la persona, sino que también considera la rehabilitación, que es el tratamiento médico, cirugía, si es que así se requiere, los remedios. Y también vemos otros ámbitos como la inclusión laboral, la inclusión social y también la familia. Todo esto nosotros lo soportamos sobre nuestra red de salud, que es la red, tenemos hoy día nosotros la red de salud acreditada más grande del sistema de mutualidades. Nuestro gran centro de operaciones es nuestro hospital clínico, que está especializado en trauma y rehabilitación. Además disponemos de 151 centros de atención a nivel nacional. Y todo esto nosotros también lo complementamos con nuestra red de rescate, que ahí yo la destaco desde primerísimo nivel. Hasta ahí lo que un poco desde la ley nos mandatan. Nosotros complementamos eso con otro servicio. Aquí les comento algunos muy brevemente: evaluaciones de compatibilidad laboral, salud y protección en terreno, promoción de la salud, inclusión laboral, capacitaciones, asesorías en especialidades. Y dentro de este pilar, como les decía al principio, destaco el club de beneficio. Aquí todos los que son adherentes a Mutual acceden a descuentos en empresas que están asociadas con nosotros. Y ahí, por ejemplo, destaco la Farmacia Humana. Todos los que son adherentes a Mutual tienen descuento en Farmacia Humana, entre otros socios que tenemos. Y hasta ahí yo diría que es como la oferta más clásica, habitual, que hemos venido teniendo de Mutual. Pero sabemos que el contexto actual, ya desde el año pasado, nos ha obligado y nos ha motivado a profundizar nuestra oferta y hacernos cargo de la situación en la que estamos. Y desde ahí también quería aprovechar el momento y contarles tres líneas en las que hemos venido trabajando y también tenemos asesoría técnica en este contexto. Uno, el pilar de prevención del contagio de coronavirus. Desde ahí nosotros, de la Mutual, disponemos de material descargable que se trabaja en tres dimensiones: trabajo, trayecto y hogar. Y desde acá van a poder encontrar permanente asesoría y orientación en materia de lo que de prevención del coronavirus. Y además tenemos un modelo de acompañamiento para la implementación de la normativa asociada a la prevención del coronavirus,
Y todo este modelo se apoya en información, herramientas preventivas que Mutual entrega a través de capacitaciones específicas para poder colaborar con cada uno de ustedes. Luego, esto yo sé que no le llega directamente a los trabajadores de plataforma o a los trabajadores que en el contexto actual tengan que seguir yendo a sus lugares de trabajo, pero sí sabemos que a otro mundo más grande de honorario que hoy día pueden estar desde sus casas, sí les debería hacer un poco más de sentido, y desde ahí hoy día nosotros tenemos una ley que modifica el Código del Trabajo en materias de trabajo a distancia y además un reglamento que establece condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo. Y desde ahí nosotros entregamos también material que está disponible para todos ustedes, que permite cumplir con la normativa específica, y que todo esto nosotros lo hemos llevado a la guía de implementación del teletrabajo. Y como tercer punto dentro de lo que es el contexto actual, la salud mental es algo que sí o sí nos ha pegado de alguna manera a todos. Y desde ahí también Mutual de Seguridad ha desarrollado material, incluye actividades en streaming, cápsulas audiovisuales, archivos descargables, todos orientados a tener como una actitud positiva, focalizando la energía y los recursos en superar esta crisis. Y ahí, aunque suene un poco cliché, una frase que es que los cambios siempre son oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Dentro de esto, de este último punto, quiero destacar una de las, por ejemplo, para materializarlo más aún, en las cosas que tenemos hoy día disponibles para todos los que están adheridos a Mutual, es un fono de apoyo emocional. Este funciona 24 horas al día, 7 días de la semana. Es un servicio entregado por psicólogo, y ahí lo que buscamos es entregar apoyo preventivo para trabajadores que en el rol sientan que requieren apoyo para gestionar sus emociones relacionadas con la pandemia en sus lugares de trabajo. Y bueno, dicho esto, esto es desde la oferta, lo que ofrecemos. Como les decía al comienzo, es algo, es un resumen, yo diría que es el resumen del resumen. La oferta es mucho más amplia. Como les comentaba, en nuestro modelo de atención, los canales que tenemos disponibles permiten conocer más detalle la oferta, tanto por el call center como por la página. Yo los invito a que puedan acceder y desde ahí revisar con más detalle. Ahora, sin más, paso al algo más concreto, que es cómo se pueden adherir a Mutual. Algo que quizás está de más, pero igual quiero reforzar. Si hoy día soy trabajador honorario o independiente, ¿puedo ser parte de Mutual de Seguridad? Y la respuesta es sí. Y aquí tenemos dos grupos. Uno, como comentaba Jonathan, son los que emiten boletas de honorario y están obligados a cotizar. Entonces, en ese caso, se pueden adherir en línea y el pago se realiza a través de la declaración anual de impuestos, que descuenta automáticamente de la retención todas las leyes sociales para la protección de cada uno de ustedes. Entonces, aquí voy a reforzar un poco lo que ya comentó Jonathan. En la operación renta, por ejemplo, de abril de este año, todas las personas que estén obligadas a cotizar, automáticamente se les va a activar el seguro a partir de julio de este año y va a durar por un año hasta el 30 de junio del próximo año. Ahí, en la práctica, ustedes no tienen que hacer nada. Eventualmente podrían validar su declaración de impuesto. El Servicio de Impuesto Interno les tiene que entregar un certificado de la declaración y en ese certificado se explicita cómo se distribuye la retención, y ahí les debería aparecer a qué organismo le va a llegar el monto, o sea, primero el monto y a qué organismo le va a llegar ese monto. En el caso de que ustedes nunca hayan hecho nada, como decía Jonathan, automáticamente la ley los inscribe, bueno, no sé si técnicamente es inscribir la palabra, pero los deja adheridos al Instituto de Seguridad Laboral. Ese certificado que les comento debería salir que el monto destinado para el seguro de accidente del trabajo se está yendo al Instituto de Seguridad Laboral. Y desde ahí, lo único que tienen que hacer es ir a mutual.cl y a la opción hasta adherente y adherirse a Mutual, y automáticamente el seguro ustedes lo pasan a operar en Mutual. Ahí sí tener como la conciencia de los que partieron emitiendo boletas el año pasado y hoy día están obligados. Hoy día, prácticamente en este momento, en este mes, es probable que no tengan protección. Entonces, desde ahí, ser conscientes que la protección que se activa a través de la retención de abril de este año parte en junio. Entonces, ¿qué puedo hacer mientras tanto? Adherirme de manera voluntaria. ¿Qué pasa con todos los que no están obligados a cotizar?
o sea, todos los que emiten boletas pero no cotizan de manera obligatoria, o también, y los incluyen en este grupo, los pequeños contribuyentes o los socios dueños de empresa, también se pueden adherir a Mutual. La adhesión también la tenemos disponible en línea, y aquí la diferencia es el pago, que el pago, como lo decía Jonathan también, se tiene que realizar mensualmente, nosotros lo hacemos a través de PrivyRed. Entonces, ¿qué debo hacer para adherirme? Como les comentaba, tienen que ir a mutual.cl, opción hasta adherente, elegir el segmento de trabajador independiente, ahí tienen que completar el formulario en línea y adjuntar la copia del carnet de identidad. Eso sería para la gran mayoría. Eventualmente, los que vengan de algún otro organismo, o sea, que ya hayan hecho este ejercicio con la H o con el IST, además de adjuntar la copia del carnet de identidad, tienen que adjuntar la carta de renuncia. Y ahí también un tema importante, todos los que hagan la adhesión, todos los que son que no vengan de la H o del IST y que hagan la adhesión en cualquier mes, si, una vez que Mutual les confirme que están adheridos, la cobertura parte el primer día del mes siguiente. Si todos los que hayan hecho el trámite en marzo, la cobertura parte el primero de abril, los que hagan en abril parte el primero de mayo. Pero si yo vengo de la H o del IST, ese tiempo se retrasa en un mes. Y eso es por cómo funciona el sistema. El sistema, por ejemplo, alguien hace el proceso de adhesión a Mutual en abril y viene de la H o del IST, tiene todo mayo para arrepentirse, por de alguna manera decirlo, de la adhesión a Mutual. Y por lo tanto, si no dice nada, eventualmente al primer día del mes siguiente, que en este caso sería junio en el ejemplo, partiría la cobertura. Entonces, eso es importante. Si vengo de la H o del IST, la cobertura parte con un mes de desfase, en cualquier otro caso parte el primer día del mes siguiente. Una vez que haya sido aprobada por Mutual, también eso es importante, no, nos ha ocurrido muy poquito, pero hay gente que, por ejemplo, el 31 de marzo a las 10 de la noche hace su solicitud de adhesión, no significa que el 1 de abril va a partir con cobertura. Ahí tienen que esperar la confirmación de parte Mutual. Generalmente debería ser dentro de las próximas 48 horas, pero también para que lo tengan en el radar. Y en la práctica, para intentando que no queden dudas, les voy a mostrar y vamos a hacer el ejercicio del proceso de adhesión. Ustedes van a mutual.cl, arriba a la derecha tienen la opción de hasta adherente. Eso los va a llevar a una pantalla como esta, o similar a esta, y ahí tienen que elegir trabajador independiente. Eso los va a llevar a un formulario como este, donde tienen que dejar su RUT, su teléfono y su correo electrónico. Marcar la opción de no soy un robot y darle a la opción ingresar. Y se van a tomar con un formulario como este. Yo sé que no se ve mucho. Al lado izquierdo resumo en tres pasos el formulario. Primero les va a pedir datos de ustedes como trabajadores. En un segundo paso a qué se dedican. Y en un tercer paso adjuntar la documentación. Entonces, dentro del primer paso, que son los datos del trabajador, en la parte de la sección de más arriba están los antecedentes personales. ¿Sí? Ya tengo cargado mi RUT porque lo ingresé en el paso anterior. Aquí pongo el número de serie de mi carnet de identidad, mi nombre, mis nombres, apellido paterno, apellido materno, el organismo actual, ahí si soy primer cotizante o si vengo del ISL, pongo ISL, H o ICT, según corresponda. Mi correo electrónico, si no lo puse en el primer paso, lo pongo ahora. El teléfono, el teléfono sí o sí lo tienen que haber puesto en el paso anterior, perdón. El sistema de FP en que están, el sistema de salud, si es FONASA o ISAPRE. El tipo de trabajador, acá es importante, todos los que son trabajadores honorarios tienen que poner profesional liberal. Como les decía en una lámina anterior, también dentro de este proceso están incluidos los trabajadores, los socios dueños, perdón, y los pequeños contribuyentes. En el caso de un pequeño contribuyente tiene la opción de pequeño contribuyente, y en el caso de un socio dueño también tiene la opción de socio dueño. Y una primera renta que es un valor teórico, porque en la práctica, para el caso de los que están obligados a cotizar, el monto se calcula automáticamente desde la retención de las boletas de honorario, y en el caso de los que son voluntarios, realmente, también como decía Jonathan, ustedes mensualmente van a ir declarando cuánto es el monto por el que quieren cotizar. Entonces este es un valor referencial. Luego la dirección, y aquí su dirección particular,
Y nosotros les preguntamos si la dirección del trabajo coincide con la dirección particular. Yo les puse ahí no coincide para que vieran cómo se ve. Si ponen si coinciden, no les pregunta obviamente una segunda dirección. Y aquí algo importante que también vuelvo a Jonathan porque lo mencionó. ¿Qué pasa si soy trabajador de plataforma y efectivamente no tengo una dirección laboral? Yo de mi casa salgo a trabajar o, por ejemplo, no sé, presto servicio y trabajo en dependencias de mis clientes. Yo salgo de mi casa y voy donde mis clientes y eventualmente paso a una oficina, a un café o estoy todo el día en la calle. Ahí pensar en cuál es su como centro de operaciones. Entonces, si el centro de operaciones donde yo vivo es solo la dirección particular, y ahí poner que obviamente la dirección de trabajo coincide con la dirección particular. Y en el caso de que yo tenga una oficina o me tenga que desplazar a un lugar con habitualidad, ahí sí le podemos, podemos agregar la opción de la dirección laboral. Luego, en el segundo paso, como les comentaba, tienen que declarar la actividad económica. Y aquí es importante, si ustedes desarrollan más de una actividad, es declarar a la que más tiempo le dedico. Entonces eso es súper importante. Hoy día, para ustedes, para los honorarios, la ley lo que nos invita es a asignar una tasa de cotización según la actividad que yo desarrolle. Entonces nos ha pasado que hay gente que desarrolla, por ejemplo, no sé, alguien que le presta servicio a una constructora y está 4 días de la semana en una oficina y un día va a la obra. Aquí no es buscarlo, no es declarar la actividad de mayor riesgo, sino la que más tiempo le dedico. Entonces, en ese caso, es una persona que trabaja en una oficina y tiene que declarar eso. Eventualmente, si desarrollo otras actividades, yo tengo la opción de poner si realizo otras actividades y lo que va a hacer el formulario es preguntarme en qué días de la semana y en qué horarios la desarrollo. Pero básicamente acá lo importante es declarar a la que más tiempo le dedico. Si ustedes ven ahí, bueno, dejé seleccionado otras actividades de servicios personales y entre paréntesis aparece la tasa de cotización, 0.93. Esa es la tasa base. Hay una pequeña nota que está en el sitio y ustedes van a poder leerla con calma después. Cada una de las actividades tiene asociada al lado una tasa de cotización y bueno, está declarada ahí. La idea es que ustedes puedan tomar la decisión de manera informada. Y luego, el último paso, adjuntar el carnet de identidad. Aquí ustedes van a la opción de este campo desplegable, seleccionan fotocopia de cédula de identidad, le hacen clic a adjuntar, la toman de su computador y la cargan. En el caso de los que vengan de la H o el IST, además tienen la opción de adjuntar la carta de renuncia. Eso es importante que lo adjunten. Y para poder avanzar, si ustedes ven abajo, me dice declaro conocer los términos y condiciones, tengo que hacerle clic y ahí me aparece el botón finalizar. Y aquí algo importante, cuando yo le dé clic a finalizar, va a aparecer una nueva ventana, que es de este estilo, que lo que nos permite a nosotros es verificar que ustedes son quien dicen ser. Y lo que hace básicamente esto es hacer 4 preguntas al azar, que para el que no los ha vivido pueden ser un poco curiosas, porque, por ejemplo, me pregunta en qué comuna viví yo en el 2015. Tengo que elegirla, si no está ahí pongo ninguna de las anteriores. ¿En qué mes nació uno de mis hermanos? ¿Cuál es el nombre de su madre? Y, por ejemplo, ¿cuál es el segundo apellido de su padre? Para la tranquilidad de ustedes, estas son preguntas que se generan automáticamente de bases de datos públicas y igual son un poco rebuscadas y eso nos permite de alguna manera validar que la persona que está al otro lado es quien dice ser. Ustedes le dan a enviar respuesta, les va a aparecer una ventana como esta, y si las respuestas fueron respondidas correctamente, les va a aparecer un mensaje como esto. Además, al correo que ustedes ingresaron les va a llegar una copia del formulario, y lo más importante, y lo recalco, el que les llegue este formulario no significa que estén adheridos, están muy cerca de estarlo. Eventualmente, y la gran mayoría dentro de las 48 horas ya está adherido y tiene su número de adhesión. En algunos casos, los menos, por ejemplo, el carnet de identidad no se lee bien o puede haber quedado alguna duda con el formulario, y ahí los van a contactar ya sea por teléfono o al correo que ustedes dejaron para preguntarle más antecedentes. Ahora sí, voy a volver a la primera pestaña, a la primera ventana, perdón. Si ustedes ven abajo a la derecha, dice te ayudo, eso está disponible durante todo el proceso de adhesión. En todas las ventanas está disponible esta opción. Yo, si le doy clic,
me aparece un chat y ahí, hoy día nosotros tenemos disponible un bot que responde muchas preguntas. Y si por alguna razón el bot no es capaz de responder las preguntas, detrás siempre hay ejecutivo. Ustedes pueden escribir, necesito un ejecutivo, quiero hablar con un ejecutivo, y automáticamente el bot les va a ofrecer alternativas para poder contactar con un ejecutivo en ese momento o incluso agendar un contacto para más tarde. De todas maneras, el call center de la Mutual también está disponible para responder dudas, consultas y solicitudes. Y para finalizar, quiero reforzar un poco cuáles son los beneficios que tienen todos los trabajadores honorarios por ser parte Mutual. Tienen atención de salud sin costo, incluye los medicamentos, tratamientos y la rehabilitación para la recuperación. El pago de licencia o subsidios cuando así se requiera o corresponda. Rescate en caso de que amerite. Múltiples descuentos atrás de nuestro club de beneficio y acceder a capacitaciones de forma gratis y remota desde cualquier dispositivo móvil. Así que, muchas gracias por el tiempo y entiendo que ahora estamos disponibles por si tienen dudas, consultas respecto a lo que hemos conversado hoy. Muchas gracias, Tomás, por tu presentación y para poder contarles en el fondo lo que la Mutual dispone para... este perfil de trabajadores independientes y particularmente trabajadores de plataforma. Efectivamente, ya hemos recibido varias preguntas, las voy a tratar de ir agrupando para poder ir respondiéndolas permanentemente. Un primer grupo de preguntas, Jonathan, y te las voy a hacer específicamente a ti, tiene que ver precisamente con la cobertura y la declaración de renta de abril 2021. Estamos en abril precisamente, entonces muchos seguramente ya están haciendo su declaración de renta. Entonces la pregunta es, una vez realizada la declaración de renta 2021, ¿quedo inmediatamente cubierto? ¿Es automático? Es automático, pero no es inmediato. La operación de renta se realiza durante el mes de abril. El proceso lo realiza Impuestos Internos, evidentemente la declaración de renta la hace el propio trabajador y se hace por internet, y básicamente lo que uno hace es aceptar la propuesta que de declaración de renta de pago y de pago de impuestos que le da Impuestos Internos, y en ese proceso Impuestos Internos calcula y paga internamente las cotizaciones, es decir, el trabajador no tiene que hacer una gestión para pagar las cotizaciones, se pagan automáticamente, y una vez realizado ese proceso, en julio de ese año, a partir del 1 de julio, comienza la cobertura. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, nosotros hacemos boletas de honorarios y pagamos el 11,5% de imposiciones, dice la pregunta, de impuesto, ¿y ya estaría incluido el beneficio o hay que pagar aparte de este 11% para poder acceder al seguro de accidentes del trabajo? El monto que se paga por boleta, por retención, cuando se emiten boletas de honorarios, es un monto que tiene por finalidad el pago de varias aspectos distintos. Por una parte, busca pagar los impuestos asociados a esa renta que se percibe, y parte de ese monto se usa también para pagar las cotizaciones de los trabajadores. Ahora, el solo hecho de emitir la boleta de honorarios no me da la cobertura en ese momento, porque como decíamos, la cobertura recién se va a producir al año siguiente, cuando yo pague las cotizaciones en el proceso de renta del año siguiente. Pero para esa cobertura obligatoria no es necesario que el trabajador independiente pague adicionalmente ningún otro monto. Sin embargo, si durante el primer periodo en el que no tiene cobertura, igualmente quiere tener una cobertura como voluntario, ahí sí tiene que cotizar adicionalmente de manera voluntaria. Gracias, Jonathan. Tomás dice, hola, soy repartidor en moto y me quiero inscribir en Mutual. ¿Me ayudaría cuando comience a sufrir dolores de espalda por estar cargando mochilas todos los días? Sí, para adherirse a Mutual, como les comentaba, es fácil, hay que ir a mutual.cl. Y respecto a la cobertura, yo entiendo que si es una enfermedad profesional, incluso ahí Jonathan, yo creo que me puede complementar o asegurar, pero si la persona por su trabajo tiene que cargar peso y al final eso lo afecta, es parte de una enfermedad profesional. Sí, lo que pasa es que en ese caso, ese trabajador va a tener que hacer la denuncia respectiva de la enfermedad en el organismo administrador, y el organismo administrador lo que va a hacer es estudiar la enfermedad, hacerle los exámenes correspondientes para determinar si esa enfermedad deriva del trabajo que realiza o si es una enfermedad propia, degenerativa, que no está asociada al trabajo realizado.
Cierto. Ahora, uno tendría que pensar que sí, que las enfermedades derivadas de las posturas en las que trabajan estos trabajadores debieran en general tener una relación con el trabajo que efectuó. Absolutamente. Hay varias preguntas en torno a, comillas, el precio o el valor de las cotizaciones o cómo se calculan las cotizaciones. Tomás, ¿podrías explicarlo? Porque creo que está súper asociado al proceso. Sí, a ver, en algún momento, bueno, la presentación le explicaba a nosotros, una de las cosas que les preguntamos es a qué se dedican, y en función de eso hay un riesgo asociado y lo que nos mandata la suceso es a poder cobrar o asignar una tasa en función de ese riesgo presunto de que se produzca un accidente. Hay actividades de más riesgo y otras de menos riesgo, y en función de eso está la tasa, y nosotros lo que quisimos fue transparentar eso, y por lo mismo en el sitio de adhesión ustedes van a poder ver el detalle de actividades y cuál es el precio relacionado a cada una de ellas. Y el cómo se calcula, de alguna manera lo explicó Jonathan, pero básicamente lo que hace el Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo ahora en abril, para todas las personas que emitieron boletas durante el 2020, es tomar el 100% de ese monto emitido durante el año, multiplicarlo por el 80% y eso considerarlo como el monto imponible. Y a ese monto yo le asigno la tasa. Entonces, la tasa mínima del seguro es un 0,93 y por lo tanto yo debería pagar el 0,93 sobre el 80% de todas las boletas que yo emití el 2020. Exactamente. Jonathan, Mónica nos pregunta, ¿mis hijos o marido pueden acceder a esta cobertura? No es como la cobertura de salud común, en la que se puede incluir a otras personas, ¿cierto?, para que sean cubiertas también por el seguro común. En este caso no, en este caso cada cobertura es individual para cada trabajador. Perfecto. Muchas preguntas asociadas a la declaración de impuestos. Disculpa, Mariana, sin perjuicio de que hay ciertos beneficios, sobre todo en el caso de muerte, fallecimiento del trabajador, que sí están asociados a parientes, hijos, cónyuge, etc. Efectivamente. Muchas preguntas, se nota que estamos en el mes de la declaración de renta 2021. ¿Qué pasa si ya hice mi declaración de renta 2021? ¿Puedo entrar este año? Sí. Depende de si por, como decíamos, por el monto de rentas que recibió durante el 2020, estaba obligado a cotizar, esa cotización se pagó. Y como se pagó, ya está incorporado al seguro, y lo que un trabajador independiente tiene que hacer es decidir, si no está registrado en ningún organismo administrador, decidir si se mantiene en el Instituto de Seguridad Laboral, que es el administrador público, o adherirse a una mutualidad de empleados. Pero la cobertura la va a tener sí o sí a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio, exactamente. Dice, otra pregunta, Edgar Gómez nos pregunta, ¿puedo inscribirme siendo extranjero con el RUT vencido, pero con mi visa definitiva en trámite? ¿Tengo los documentos que certifican dicho proceso? Yo entendería, a ver, entiendo que hay alguna, dada la pandemia, tenemos algunas posibilidades de recibir solicitudes con cédulas vencidas. Tengo que confirmar cuánto es el plazo, pero estando dentro de lo que la ley nos permite, obviamente sí, si es que uno tiene una cédula vigente, entre comillas, sabiendo que está vencida, pero no debería tener problema. Otra pregunta, Aurora. ¿Quiénes son los organismos organizadores? Yo tendería a pensar que son organismos administradores. ¿Dónde uno debe denunciar las enfermedades profesionales? En el que el trabajador esté registrado, si es que está registrado en alguno. Entonces, si se registró en la mutual, tiene que hacerlo en la mutual porque ese es su organismo administrador. Si es un independiente obligado, un independiente que no tiene boletas sanitarias y no está registrado ninguno, su administrador por defecto es el Instituto de Seguridad Laboral. Perfecto. Javier nos pregunta, dice, hola, soy repartidor de pedidos ya y pago FONASA como trabajador independiente y también declaré el 1 de abril. ¿Debo seguir pagando FONASA? Y no paga mutual, imagino, o sea, no paga para el seguro de la ley de accidentes por la pregunta, pareciera. En ese caso, si no ha pagado para el seguro de accidentes, trabajo en enfermedades profesionales, evidentemente no tiene cobertura de seguro.
Sin embargo, esta cobertura, como declaró Renta en abril, se va a activar a partir del 1 de julio. Ahí, en general, el trabajador no tiene la obligación de seguir cotizando voluntariamente. Puede hacerlo complementariamente, pero no es obligatorio. O sea, puede dejar de cotizar en ese momento. Claro, en la medida que haya emitido las boletas del año 2020, por lo tanto, la retención en la declaración de impuestos le permita financiar el periodo de julio en adelante. Bernardita nos pregunta, bien Bernardita porque ella declara su edad, tengo 58 años, ¿también puedo acceder? Tiene 58 años, o sea que al 2018 tenía, ¿cuánto? Decíamos que tenía más de 50 al menos. Entonces, claro, si tenía más de 50 en ese momento, no tiene la obligación de hacerlo, pero puede hacerlo voluntariamente. Exactamente, puede hacer de manera voluntaria porque no lo va a hacer obligatoriamente desde la retención de impuestos internos. Cristina nos dice, en el 2020 tuve solo 3 boletas de honorario. ¿El seguro me cubre todo el año siguiente? En el 2020 solo tuvo 3 boletas. 3 boletas de honorario, o sea, 3 meses seguramente. Es que la cobertura no tiene relación con el número de boletas emitidas, tiene relación con el monto total de ingresos percibidos en el año. Entonces yo podría tener una boleta por más de 1.630.000 pesos, por más de 5 ingresos mínimos mensuales, y tendría obligación de cotizar hasta el año siguiente. Lo que y tendría la cobertura del seguro. Sí, ahí complemento un poco. Efectivamente, si esas 3 boletas suman más del 1.600.000 y cumplo las condiciones y estoy obligado a cotizar, ese monto se va a dividir en 12 y ese es el que se va a considerar eventualmente si es que la persona tiene un accidente a partir de julio de este año y, por ejemplo, hay que pagar una licencia. Para el cálculo de la licencia se va a tomar esa suma de esas 3 boletas y se va a dividir en 12 y ese va a ser como el ingreso mensual declarado. Entonces, también para que lo tengan en el RAR. Aquí puede haber, sobre todo para los que lo hacen voluntariamente, el incentivo para cotizar por un monto muy chico o menor a lo que yo realmente recibo. Y desde ahí, si el día de mañana, esperemos que no, tienen un accidente y necesitan usar el seguro y tienen que recibir un pago, una licencia, la licencia va a ser sobre el monto que ustedes declaren. Exactamente. Tomás, Aurora pregunta, en el formulario de adhesión no me quedó claro qué poner en la parte de renta de primera cotización. Es un monto, es como un monto, ¿cómo se dice? Teórico. Estimado. Un estimado, porque finalmente, con este mismo ejemplo que comentábamos recién, yo puedo declarar mi monto mensual, pero si yo lo hago automáticamente desde la declaración de impuesto, lo que va a hacer el Servicio de Impuesto Interno es tomar la suma de mi renta del año pasado y en función de eso yo voy a ir a cotizar. Entonces, al final lo que le van a pagar formalmente a Mutual es lo que el Servicio de Impuesto Interno va a instruir todos los meses que nos llegue a través de la tesorería. Para el que es voluntario, independiente de lo que ponga en el formulario, él todos los meses va a tener que ir a PreviRed y declarar un monto. Y en función de ese monto va a ser el monto real de cotización. En relación a eso, hay varias preguntas asociadas si las cotizaciones son constantes o dependen de los ingresos. Y eso creo que es súper importante también aclararlo. Es que en el caso de todos los que estén obligados a cotizar, el pago se va a hacer anual. O sea, es un poco enredado quizá, pero es todo lo que yo trabajé el 2020, me va a cubrir un seguro a partir de julio del 2021. Entonces, si yo el 2020, ya sea porque partí trabajando después y hice pocas boletas, o porque mis montos eran más chicos, voy a cotizar por un monto menor, versus lo que yo hoy día realmente voy a estar recibiendo. Entonces, ahora, lo que yo estoy recibiendo este mes, por ejemplo, mi 11,5%, me va a servir para pagar el seguro a partir de julio del 2022. Entonces, claro, todo esto tiene harto tiempo, harto desfase. E incluso, que no lo mencionamos, si hay gente que participó de la operación renta del año pasado, en abril, y estuvo obligada a cotizar, hoy día ya tiene la cobertura. Y si no ha hecho nada, la tiene en el ISL, como comentaba Jonathan. Ahora, para complementar lo que dice Tomás, en el caso que yo haya tenido el año anterior una renta muy baja y este año esté percibiendo rentas superiores, por ejemplo, tenía, no sé, una renta por 400.000 pesos el año anterior y ahora estoy ganando 1.000.000 de pesos, yo tengo también la posibilidad voluntariamente de complementar eso y cotizar mensualmente por sobre la cobertura obligatoria que ya tengo a partir de julio y pagar una cotización mensual voluntaria que va a permitir
complementar ese ingreso, pero eso es voluntario. Y en ese caso, tendrían que hacer el pago a través de PrevyRed, en el caso de nosotros. Exactamente la pregunta que sigue se responde con lo que acabas de decir. ¿Cómo sería la manera de cotizar en el tiempo que no se estará trabajando hasta la primera, que se estará trabajando hasta la primera declaración de renta? Efectivamente, la declaración de renta lo que hace es establecer la obligatoriedad. Antes de eso, la voluntariedad de la cotización, que es lo que acaban de explicar ustedes. Pero una pregunta que es importante, Mariana, que por una pregunta que había un poco más atrás, que cuando se paga voluntariamente y se cotiza voluntariamente para este seguro, también hay que hacerlo para pensiones y salud. O sea, no, evidentemente el trabajador podría optar y pagar algunas, pero después va a tener problemas con la cobertura. Porque si no cotizó para este seguro, a pesar de que haya cotizado para pensiones y salud, no va a tener la cobertura acá. Y si solo cotiza para este seguro, pero no cotiza para pensiones y salud, también va a tener problemas en la cobertura porque la ley lo exige. Exactamente. Fíjate que la siguiente pregunta que tengo es exactamente en relación a ese tema. Dice, la mutual, por lo que estoy entendiendo, es un seguro aparte de FONASA. Por lo tanto, ¿se pagaría de manera independiente hasta que se haga la primera declaración de renta anual? Se paga de manera independiente, pero conjuntamente. Eso. Se paga a través de PrevyRed en el mismo instante, pero son dos cotizaciones independientes. Una, la de FONASA de salud común, para el los resfríos, para... no sé, me caigo en mi casa. Exactamente. Y la mutualidad en el caso de los accidentes laborales. Otra pregunta en relación a ese tema, Tomás, las capacitaciones, ¿tienen costo o son beneficios por estar inscritos en mutual? ¿Son avalados como respaldados por la mutual? Así es, son sin costo. Tenemos, como les comentaba, hartas modalidades. Y sí, son avaladas por la mutual, las construimos nosotros, somos nosotros los que diseñamos el material y las disponibilizamos sin costo para todos los adherentes de mutual. Mira, dos preguntas más que me parecen súper interesantes. ¿Qué sucede si las rentas del 2020 son insuficientes para pagar las cotizaciones? Esa pregunta ya la respondiste, Jonathan. Pero hay dos cosas distintas. Una es que el monto total de las rentas percibidas durante el año sea inferior al mínimo para estar obligado a cotizar. Esa es una situación. Y en ese caso no estoy obligado a hacerlo, y puedo hacerlo voluntariamente si quiero. Otra cosa distinta es que las retenciones que se hicieron mensualmente no alcancen para pagar las cotizaciones el año siguiente. Y eso también va a producir problemas en la cobertura. Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que no se paguen efectivamente estas retenciones de las boletas de honorario. Porque la boleta se emite por un monto bruto, se retiene una parte y el resto se le paga como renta al trabajador. Esa parte que se retiene hay que pagarla, ¿cierto? Es un fondo provisional de impuestos y de cotizaciones que se calculan en la operación recta del año siguiente. Si ese monto es insuficiente, va a producir problemas en la cobertura. Ahora, si se pagaron regularmente cada vez que se emite una boleta, no debería haber ningún problema. No debería haber ningún problema, exactamente. Esta es una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Qué pasa con un trabajador dependiente, que está cubierto por su mutualidad, pero además en sus tiempos libres se desempeña como trabajador de plataforma? ¿Debiese cotizar como independiente, pagar otra vez la mutualidad? Sí, pero con algunos matices. Porque la ley lo que establece es que si el trabajador, durante el periodo en que percibió rentas como independiente, también realizó trabajo como dependiente, al momento de pagar la cotización al año siguiente como independiente, la cotización que pagó como dependiente va a ser como una especie de base, se va a imputar a la cotización y por lo tanto solo va a cotizar por la diferencia entre esa base cotizada como dependiente y lo que falte para llegar hasta el tope imponible. Y por lo tanto va a pagar cotización eventualmente por esas rentas que percibió como independiente y va a tener cobertura también por ese trabajo que desarrolló como independiente. Entonces va a tener una especie de doble cobertura por sus labores como dependiente y también por el trabajo como independiente. Ahora, el punto es que el financiamiento de esas cotizaciones es distinto. Como dependiente las paga el empleador, como independiente las paga el propio trabajador. Y probablemente también la cobertura, porque en el fondo, si tengo el accidente trabajando para una plataforma,
la mutualidad de mi trabajo como dependiente probablemente no me va a cubrir ese accidente. Así como en el sentido contrario, porque va a ser un accidente de trabajo. La cobertura de prestaciones médicas la tiene que dar el organismo administrador, si soy independiente, en el que estoy afiliado como independiente. Pero para efectos del pago de las prestaciones económicas, ese organismo administrador me tiene que dar tantas licencias como empleadores que tenga. Entonces, la prestación económica, el subsidio derivado de esa licencia, sí lo va a tener que pagar la otra mutualidad o el otro organismo administrador también. Sí, yo igual ahí quería complementar porque... como con un ejemplo quizás más concreto, imagínense, yo en las mañanas trabajo en una oficina, no sé, todos los días de 9 a 1, y tengo como dependiente mi protección. Yo si en las tardes hago otra labor, ahí sí yo debería además adherirme voluntariamente, porque de cara a la atención médica, si yo estoy protegido por mi empleador actual, y en las tardes fui a hacer una entrega de un pedido y yo realmente me dedico a trabajar en la oficina, cuando yo vaya a la mutual o al organismo administrador, el seguro no me va a proteger. Entonces, desde ahí sí es importante que las personas que estén hoy día con algún trabajo como empleado parcial y hagan labores adicionales como honorarios, también hagan la adhesión aparte como honorarios. Eso desde la protección, independiente después de que el momento que ocurra, quién pagará la licencia o no, desde la protección puntual al momento del accidente, Sí, es importante hacer la adhesión de manera adicional. También me han preguntado en más de alguna oportunidad, porque reconocemos que los trabajadores de plataformas digitales trabajan para más de una plataforma en general. ¿Cómo tienen que cotizar por todas? Es una pregunta que me han hecho en más de alguna oportunidad. El trabajador cotiza por todos sus ingresos, por todas sus rentas, independiente de dónde provengan. Porque finalmente un trabajador de plataforma digital es como cualquier otro trabajador independiente. Un contador que trabaja como trabajador independiente puede prestarle servicio a distintas empresas y a cada uno le emite una boleta de honorario. El punto es que al año siguiente, cuando cotiza, Servicio de Impuestos Internos toma todos esos ingresos, independiente de la plataforma para la cual haya prestado los servicios, y paga las cotizaciones correspondientes. Y de la misma manera, el organismo administrador o la mutualidad en la que yo esté adherido me va a dar la cobertura independiente de la plataforma para la que yo haya estado trabajando cuando me enfermé. Una pregunta más. Al hacer el pago de la declaración de renta en el Servicio de Impuestos Internos, se nos quita un porcentaje para salud y otro para pensión. ¿Aún así debo afiliarme a la mutual o es automático? Creo que es importante hacer la distinción de todos los sistemas de seguridad social, Jonathan, parece que ese es un tema. Claro, cuando al principio, en la primera lámina, veíamos que cuando el trabajador independiente se incorpora a la seguridad social, se incorpora a una serie de seguros, y el pago que se hace por impuestos internos cada año busca cubrir todos estos seguros. Entonces, hay una cotización para pensiones, el FP, asociada a esa cotización, hay una cotización para el seguro de invalidez y sobrevivencia, hay una cotización para FONASA o para ISAPRE, que es para la salud no laboral, para la salud común. Está la cotización para la ley SANA y está la cotización para el seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Todas esas cotizaciones se pagan durante la operación renta. Ahora sí, también complementar, porque por lo que entiendo es, como está bien, se paga automáticamente, pero si además me tengo que inscribir a la mutual. Entonces, yo por lo que explicaba Jonathan al principio, por defecto, cualquier persona, en el caso del seguro de accidente del trabajo, se entiende registrado por defecto en el Instituto de Seguridad Laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no hago nada y estoy obligado a cotizar, el no hago nada implica que el monto de la cotización de la AFP, ya la ley lo tiene definido, se va a la AFP que se haya ganado la licitación cada 2 años. El monto de salud, si yo no hago nada, se va a FONASA. Y en el caso del seguro accidente del trabajo, si yo no hago nada, se va al Instituto de Seguridad Laboral. Entonces, sí tengo que ir a mutual.cl, y opción hasta adherente, y adherirme a Mutual. Y así nosotros vamos a poder... avisar y decir, oye, esta persona estaría con nosotros, por lo tanto, ese monto tiene que venir acá, y desde ese momento, o correctamente desde el primer día al mes siguiente, poder empezar a hacer el uso de la mutual. Chicos, estamos en la hora, en el tiempo. Antes de comenzar a cerrar, quisiera
contarles que como Mutual de Seguridad estamos realizando una encuesta a trabajadores de plataforma que nos permita conocer un poquitito mejor la realidad que están viviendo y desde todas las situaciones que podemos encontrarnos, como veíamos aquí las preguntas de que hace cuánto tiempo lo hacen, en cuántas plataformas, de manera de poder clarificar y tener un relato que nos permita hacer súper clara la explicación de por qué es importante adherirse a la Mutual. Entiendo que la encuesta, hay un link en la encuesta que va a estar en el chat disponible para si la quieren contestar. Para nosotros es información de mucho valor porque creemos que en el fondo nos va a permitir entender mejor la realidad particular de cada uno de ustedes y por lo tanto explicar de mejor manera cómo poder tener el acceso al seguro. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en esta actividad. Esperamos que el contenido que presentamos, la conversación, sobre todo las preguntas, la forma en la que hemos podido ir resolviendo las dudas, haya ayudado y haya acercado la cobertura de la seguridad social para que se pueda entregar para los trabajadores independientes en general y para los trabajadores de plataformas digitales en particular. Estamos súper contentos porque creemos que tenemos que cumplir un rol en la educación del sistema de seguridad social y en particular del seguro de accidentes del trabajo. Dentro de los próximos días va a estar disponible el registro de esta actividad en nuestro canal de YouTube y también va a ser enviado por email a todos los que estuvieron inscritos en esta actividad para que en el fondo puedan repasar si es que aún quedan alguna duda. Así es como estamos llegando entonces al final de esta jornada. Quiero agradecerle a Jonathan su participación hoy día, que la Superintendencia de Seguridad Social nos esté respaldando. Para nosotros es súper importante porque tienen la respuesta directamente desde la autoridad. Agradecer a Tomás por acompañarnos también y hacernos, tratando de ayudarnos a clarificar todas las dudas de cómo se hace el proceso en Mutual. Antes de despedirnos, quiero dejar con ustedes un importante mensaje que nos orientará al servicio que Mutual tiene pensado precisamente en los trabajadores de plataformas digitales. Así que atención con el video que viene a continuación. Que estén muy bien y nos encontramos en una próxima oportunidad. ¿Tú quieres una pyme o un trabajador independiente? Y estás expuesto a situaciones como accidentes en tu lugar de trabajo, caída o accidentes en tus trayectos, una fiscalización de parte de la autoridad e incluso hasta el cierre de tu emprendimiento o trabajo por no cumplir con las normas de seguridad. Adhiérete en línea a Mutual de Seguridad y aprovecha la cobertura y los diferentes beneficios que tenemos para ti. No te quedes fuera y mutualízate.